Bueno, pues en la previa hablábamos de que para poder derrotar a un equipo como Cajasol teníamos que estar al nivel físico defensivo que ellos suelen poner en pista. Y lo cierto es que yo creo que hemos estado muy, 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 muy bien defensivamente todo el partido. Cada balón, cada pelea, cada rebote, cada defensa, pues evidentemente con errores como en cualquier partido de baloncesto. Pero hacer la valoración del partido es muy fácil, es solo felicitar a los jugadores por el excelente trabajo y despliegue que han hecho. Han estado de 10, enhorabuena para ellos. Hemos jugado muy bien, yo creo que hemos jugado muy bien, la verdad, porque además de las buenas lecturas, lo que hace brillante el triunfo también es que hemos tenido acierto, ¿no? Porque unas veces es que consigas que tu tirado esté solo y otra que las metas, ¿no? Pero yo creo que en ese aspecto hemos estado muy brillantes en las lecturas de juego y luego, o bien acertados y luego muy brillantes en la definición. Sí, creo que ha sido un partido redondo, un gran partido. Sí, claro, como siempre, ¿no? Es una victoria del equipo, ¿no? Esto siempre lo hablamos, ¿no? Unos días destacan unos, otros días otros, pero yo creo que ha habido un trabajo excepcional de todo el mundo que ha participado, ¿no? Luego puedes tener más o menos acierto, pero defensivamente todo el mundo ha estado muy bien, entregado, peleando. Es muy bonito cuando estás 25 arriba que haya un jugador que se tira a por un balón en el medio del campo, al suelo, ¿no? Y nuestra gente, y siempre se lo digo, se lo sabe reconocer y le aplaude, ¿no? Entonces, eso es lo mejor. Yo creo que lo mejor es el nivel de esfuerzo que han derrochado al margen del marcador, ¿no? Los jugadores han estado francamente bien. Bueno, yo creo que nosotros hemos estado muy bien y estoy muy contento por eso. Yo puedo valorar lo que hemos hecho nosotros. Creo que hemos estado bien, que les hemos sacado a ellos de situaciones donde están cómodos. Les hemos hecho daño, ¿no?, con nuestra defensa, pero no me siento capacitado para juzgar tan detalladamente, ¿no?, el juego de Cajasol. Sí, excepcional, excepcional, estoy muy contento, pero eso es una anécdota nada más, ¿no? Lo importante es que el equipo haya ganado una victoria, que hayamos jugado a un buen nivel. Eso es lo que me hace más feliz. Luego, cuando ganas, cuando tienes 50 partidos en ACB y el que está enfrente tiene casi 1000, pues se queda en una broma, ¿no? Está xogando muy bien, está xogando con moita confianza, é un gran xogador, xa falamos moitas veces de isto, ¿no? Pero ademais é o que aportan outras cousas, ¿no? O traballo que vai aportando defensivamente, esa mellora, axuda tamén no rebote con catro rechaces, dúas asistencias, son moitas cousas, ¿no? Alberto é un xogador importante para nós, sempre o dicimos e alegrome que estivera ben, ¿no? Pero que hoxe hai xente que estivo tamén igual que él, ¿no? E alegrome tamén moito por Rafa, ¿no? Porque cando traballas arreo, ¿no?, ten que chegar un momento no que a fortuna ou que enseña devolvache, ¿no?, ese traballo, ¿no? E hoxe Rafa estivo francamente ben, ¿no? 6 asistencias en 15 minutos, son os números excepcionais, pero sobre todo a dirección de equipo estivo estupendo, o desgaste físico que sempre fai atrás, pois apareceu, ¿no? E para un rapaz que traballa tanto, ¿no?, como ele, alegrome moito de que moxe as cousas sairanlle ben. Pois non sei, Alberto, o Marxe que ten é o CEO, ¿no? A mí pareceme xogador que cada día medra, pero medra porque a súa puntería ou o seu saber estar, o que vai sumando un coñecemento táctico excepcional, é que Alberto é a computadora do baloncesto. O que pasa que eu o coñezo porque estou con el día a día, ¿no? E o que a mellor nos queda na retina só é que é un gran tirador, pero é un xogador que vive e ama a súa profesión. Entonces, mentras siga tendo este nivel de ilusión, de coñecemento, de ganas, ¿no?, é un xogador especial. E o Gallá, o Teito, seña que o leve San Antonio Spurs, eu que sei. Si non hai máis preguntas, gracias.